señores rectores, señores capellanes, Padre José, muchas gracias por acogernos. Todos los niños de los demás colegios que hacen parte del CEAP, todos los estudiantes del Instituto Tecnológico del Sur. Me alegra mucho saludarlos y saludarlos en esta semana del CEAP, CEAP Territorio de Paz. Que eso quede en el corazón. El Papa, toda la semana anterior, nos repitió lo importante de construir la paz. Y que ese lema de este año del CEAP quede grabado en la mente y en el corazón. Por eso yo quiero escucharlo, que retumbe este colegio. ¿Cómo es? CEAP Territorio de Paz. ¿Cómo es? CEAP Territorio de Paz. Pero eso no retumba ni la bandera. ¿Cómo es? CEAP Territorio de Paz. Todavía no retumba. ¿Cómo es? ¿Qué significa CEAP Territorio de Paz? Significa que cada uno de nosotros está llamado a construir la paz con los demás, a dar lo mejor de sí mismo para que nuestros colegios, nuestro Instituto San Pablo, nuestra Fundación Universitaria sean ambientes de paz, ambientes donde las personas sean reconocidas, sean respetadas, sean cuidadas y ayudadas, para que todos nos desarrollemos, para que todos seamos felices, porque ese es el querer de Dios, que seamos felices. Y no podemos ser felices sin los demás. Por eso necesitamos que nos tratemos cada vez más humanamente, y tratarnos más humanamente significa respetarnos, cuidarnos y ayudarnos. Esa es la gran tarea, ese es el gran reto de todas las instituciones del CEAP, que seamos ambientes de cuidado, de reconocimiento y de respeto. Es muy importante que todos nosotros entendamos esto. Y por eso el Papa nos insistía que no podemos perder la esperanza de que las cosas pueden ser mejores. La esperanza, un corazón que tiene la esperanza, es un corazón que todos los días busca hacer las cosas mejor. Y el otro elemento que el Papa nos decía es el coraje. Hay que tener fuerza, hay que tener ganas. Yo no quiero ver estudiantes del CEAP tristes, apesadumbrados, cansados con la vida. No. Coraje significa fuerza, y para que el CEAP sea grande necesitamos la fuerza de todos, y la fuerza se manifiesta cuando ustedes salen adelante en sus actitudes, en su manera de convivir pacífica, en sus altos logros académicos. Cuando ustedes buscan eso, ahí estamos manifestando coraje. Cuando tratamos de ayudarnos a pesar de las dificultades, allí hay coraje. Cuando nos vemos entre los colegios del CEAP, entre todas las 20 instituciones, como hermanos en la educación y nos ayudamos, allí hay coraje. Y esa es la gran invitación del Papa, a que no perdamos la esperanza, a que asumamos nuestras tareas con coraje, pero también con alegría. La alegría de la infancia, la alegría de la juventud son únicas.
Ustedes tienen, mis queridos estudiantes del tecnológico y de todos los colegios aquí presentes, tienen un gran tesoro. No lo pierdan. Vívanlo con alegría y con fuerza. Y que esta ceremonia que hoy hacemos para reconocer los logros sea eso. Reconocimiento de logros. No de que uno pasa por encima del otro. No. No. Las actividades interinstitucionales del CEAM no es para mostrar que uno es más que el otro. No. Porque todos somos iguales. Todos somos iguales. Las actividades, esta ceremonia es para reconocer esos logros que individual y grupalmente vamos haciendo. Y eso hay que reconocerlo. Porque hay esfuerzo, porque hay lucha, porque hay trabajo en esas actividades. Pero no es porque el uno sea más importante que el otro. Eso es lo que vamos hoy a premiar. Vamos a reconocer los valores, vamos a reconocer los esfuerzos, vamos a reconocer las luchas. Muchas gracias a ustedes los del tecnológico por acogernos, a todos los del CEAP aquí, porque todos somos CEAP. Felicitaciones a todos.